Seguimos hablando de fútbol, pero ahora a nivel universitario. Y es que ayer en la noche se presentó de manera oficial la primera Copa de Fútbol Campo Universitaria patrocinada por Victoria Frost. Vamos a ver ya las imágenes precisamente que pudimos captar ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En la UNAM Managua vemos el trofeo, por supuesto los uniformes también que van a usar cada una de las 12 universidades que van a estar participando en este torneo que tendrá una duración de 5 semanas. La sede, ¿dónde se van a disputar los partidos? Bueno, en la UNAM Managua, también en la Keiser University y en la Universidad Católica UNICA serán las sedes para disputar los partidos. 2 grupos de 6. Cada grupo tendrá 2 clasificados y posteriormente se jugará la ronda de semifinales y gran final. Este es un evento que está siendo patrocinado por Victoria Frost en busca de promover el deporte en los jóvenes, promover el fútbol, desarrollar los nuevos talentos. Y qué bien que las empresas privadas se estén sumando al apoyo al deporte y más. Uno como es el fútbol, una disciplina creciente en auge, en afición y por supuesto también en talento en nuestro país. Hablamos con Wilber Altamirano del comité organizador de este primer torneo de fútbol sala Victoria Frost, y esto es lo que expresó. Sino ver cómo ahora la marca se está integrando al apoyo deportivo y a que jóvenes, precisamente como los estudiantes universitarios, tengan la oportunidad de un nuevo esparcimiento a través del deporte, en este caso el fútbol. Un deporte universal que está trayendo masa y que lógicamente los estudiantes universitarios pues van a tener la oportunidad. ¿Cuál es la condicionante de esto? Tienen que ser mayores de 18 años, ¿verdad? Bajo las características y regulaciones que tiene la marca. Nosotros como comité organizador simplemente hemos apoyado en toda la estructura organizativa para que se dé el evento. Se va a dar en 2 grupos, grupo A y grupo B, cada grupo compuesto por 6 universidades. Todos contra todos a una vuelta entre cada grupo, y ahí se saca la semifinal cruzada para poder definir el finalista. ¿Cómo va a ser la semifinal cruzada? El primer lugar del grupo A se enfrentará al segundo lugar del grupo B, y el primer lugar del grupo B se enfrentará al segundo lugar del grupo A. De ahí se sacarán los finalistas que estarían disputando la primera Copa Nacional Universitaria Victoria Frost. Los primeros lugares de esta copa tendrán premios en efectivo, además de que también se les va a organizar una fiesta al campeón, al que resulte vencedor de esta primera copa. Al respecto hablamos con Marianela López, quien es la gerente de marca de Victoria Frost. Victoria Frost es el fan número uno del fútbol. Nosotros a lo largo de los años hemos venido apoyando este deporte a través de patrocinios, equipos locales, actividades, promociones. Este primer torneo universitario viene a complementar todo este apoyo que nosotros como marca damos al fútbol. Nosotros creemos en el fútbol, creemos en el deporte. El objetivo principal de todo este torneo es promover en la comunidad universitaria, en los jóvenes, todo lo que es la vida sana, el estilo de vida saludable, vivir activamente. En esta primera edición estamos contentos porque participamos, estamos contando con la participación de 12 universidades. Es una convocatoria que ya venimos realizando desde hace algún tiempo. 12 universidades dijeron presente, y bueno, los 3 equipos que lleguen más lejos al torneo van a estar ganando premios en efectivo. El equipo ganador del torneo se va a hacer acreedor de 80.000 córdobas, más una fiesta de coronación para el equipo ganador en su universidad, más lo que es el trofeo, ¿verdad? El segundo equipo pues va a tener un premio de 50.000 córdobas y el tercer equipo 30.000 córdobas. Este torneo va a tener una duración de 5 semanas, empieza este viernes 23 de septiembre, termina el 29 de octubre. Y nada, pues la invitación es a estar pendiente del desarrollo del torneo. Invitamos a toda la comunidad universitaria a estar pendiente, a apoyar a su universidad. Importante que estén pendientes de las redes sociales de la marca, nuestro sitio web victoriafrost.com.ni. Ahí vamos a estar publicando todo lo que es el calendario de juegos, todo lo que es la tabla de posiciones, la galería de los partidos, ¿verdad? Y vamos a estar anunciando diversas actividades que vamos a tener en torno al torneo. A nuestra primera pausa comercial, al regreso estaremos hablando de Pomares, porque ayer el conjunto del Boder cayó ante Rivas. Ya regresamos.